El primer plano. Básicamente esto es la definición del retrato en su concepto más clásico. Este plano fotográfico abarca desde los hombros, el cuello, la cara. Este generalmente se usa para destacar la mirada o el gesto que está haciendo la persona que estamos fotografiando. Y pues ya tenemos algo muchísimo más íntimo en el cual podemos casi casi saber cómo se siente o cuáles serían sus pensamientos en ese momento. Para este ejemplo vamos a utilizar una fotografía de la película de Oppenheimer. Y bueno, aquí tenemos un primer plano en el cual podemos ver, en este caso por ejemplo, que Cillian Murphy nos está expresando una cara como de preocupación, como de culpa, como de miedo. O sea, podemos ver que se siente como perdido, y eso lo podemos notar gracias al primer plano en el cual ya nos podemos dar cuenta más a fondo de lo que está sintiendo el personaje en ese momento. Si quieres conocer más planos fotográficos, te invito a que veas el video completo en mi canal, y si quieres conocer más de fotografía en general, te invito a que le eches un vistazo a todos mis videos. Nos vemos por allá y no olviden suscribirse.